pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Cosas invisibles. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová estaba en este lugar y yo no lo sabía. Génesis capítulo 28, verso 16. Aunque no me guste reconocerlo, hay cosas a las que me enfrento y situaciones que vivo en las que no me queda más respuesta que Dios estaba en este lugar y yo no lo sabía. Todos sabemos que Dios está en todas partes, sí. Y todos sabemos que Él es soberano de cada situación que vivimos. Estas son cosas en las que nadie tiene duda alguna, pero que sin embargo, cuando nos toca a nosotros vivir estas cosas, parece como si nos encontrásemos solos tirando de todo, agotados, inseguros, llenos de incertidumbre. ¿Por qué si sabemos que Dios está? Tal vez las preocupaciones y los problemas toman en nuestras vidas un lugar que solo a Dios le corresponde, y al final, después de horas o días de lucha, solo nos quede como respuesta: Dios estaba en esta situación y yo no me había dado cuenta. Meditaba en estas cosas y pensé en lo fácil que es perder la visión clara de las cosas que vivimos. Basta simplemente con una brizna de polvo inapreciable en la vista para no poder seguir manteniendo los ojos abiertos. En ocasiones son cosas muy pequeñas las que nos impiden ver con una correcta perspectiva. Alteran nuestra visión y hasta pueden ocultar la solución o el propósito de lo que vivimos. Jacob despertó de un sueño y al despertar fue cuando tomó conciencia de lo que sucedía en aquel lugar. Y esa es otra realidad en la que a diario nos encontramos. No siempre tenemos despejada esa especie de nube que nuestros problemas ponen ante nuestros ojos y Dios. El deseo de regresar a una tranquilidad, a una normalidad, a la estabilidad en la que nos sentimos seguros, nos acucia hasta el punto de vernos no solamente agotados y sin fuerzas, sino de llegar a nublar nuestro entendimiento. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse y dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Esto lo podemos encontrar en el Evangelio de Mateo, capítulo 14, versos 30 y 31. Pedro tenía delante de sus ojos a Jesús andando sobre las aguas, y él mismo estaba así, andando sobre el mar. Cuando algo, como el viento, algo invisible, lo llevó a dudar e hizo que comenzase a hundirse. ¿Cuántas veces hemos sido nosotros los que hemos andado sobre el mar? ¿Cuántas veces el ejemplo de nuestros pasos ha sido un camino para otros? ¿Cuántas veces camina sobre las aguas ha sido nuestro consejo? ¿Pero cuántas veces también el viento ha cegado nuestros ojos? No siempre somos capaces de ver aquellas cosas que nos infunden temores o inseguridad. Pero, un momento, ¿cómo pudo Pedro ver el viento? Más aún, ¿cómo pudo ver si era de noche? Concretamente era la cuarta vigilia, la que se corresponde con el periodo que va desde las 3 de la madrugada hasta las 6. En otras palabras,
la franja más oscura de la noche. Jacob pudo ver un anticipo de la gracia de Dios manifestada a los hombres. Pedro pudo experimentarla, y a los dos les sobrevino en lo más oscuro de la noche. Ahí es donde vamos a poder ver. Resulta extraño, ¿verdad? Resulta extraño que vaya a ser precisamente en la oscuridad donde vamos a poder ver el viento que nos estorba. Pero así es como Dios hace las cosas. Te llevará a donde no quieres ir, te colocará donde no quieres estar y allí te mostrará esas cosas que aparentemente son invisibles a la luz del día, pero no a la luz del Evangelio de Jesucristo. Y allí o clamarás o te hundirás. Pero entonces sabrás y podrás afirmar que ciertamente Dios estaba en ese lugar y en ese tiempo de tu vida. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me cubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Salmo 139, versos 9 y 11. Que Dios os bendiga. Pensamientos diarios. Meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.